I need to know what's going on around me. What's happening in the financial markets? How my favorite team is doing? What new films are coming out? I need to know about the leaders that will influence my future. For clear, objective information in your language, watch CNN en Español, the world's news leader. Connect to everything you love in life in a bold new way. Introducing BlackBerry Bold, as beautiful as it is powerful. CNN en Español, the world's news leader. Buenos días, amigos. Pasó algo muy trágico en el Instituto Evangélico. Ahora le explicaremos lo sucedido en aquel lugar y le presento a Rodolfo Balbuena. Mucho gusto. Rodolfo Balbuena, explíquenos. En el Instituto Evangélico, lo que sucedió, sinceramente, díganos desde pequeño, lo recibí y vi, digo, y la policía, y cómo fue que surgió ese problema, y qué pasó allá con todos esos muchachos. Lo que pasó es que mi tío fue demasiado gay, de verdad. Es que fue un maldito gay de tipo. Y sinceramente, no voy a explicar lo que pasó, pero fue una locura totalmente. Cindy fue el que agarró a Vitico y le dio un trompón. Vitico vio a Cindy y le dio 50 pesos y que para firmar y vaina. Y después vino Cindy y le dijo: mira, mamá huevo, no me lo jodes. Y le dio un trombón ahí. Y mira, eso fue un pelea del diablo. Eso fue en el evangélico. Uno maldito loco. Pero sin vi, de verdad, tuvo muy mal eso. Bueno, yo quiero que tú me expliques lo sucedido después de esto. ¿Y qué hicieron los directores del colegio en ese momento? Cuando los muchachos y policías estaban ahí en el evangélico. Tato, dame los datos de los policías y qué estaban haciendo ahí. Y que tú me expliques si verdad Vitico es gay. Absolutamente. ¿Y los directores? Esos son unos malditos mamagüevos. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? No me jodas este programa. No, yo estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, porque esos son unos mamagüevos.
y tú hay todos los hoteles, porque de verdad es un mariconazo, cuero. Pero dime, él es gay. Un mariconazo. Quiero que tú veas ya cómo era que él estaba. Yo no me quiero que tú veas lo que estaba haciendo. Él estaba allá hablando con los policías y no hacía nada de nada, ese mariconazo, coño. Se me ha dado un pica, mi coñazo. Ese tipo estaba allá parado, no hacía nada. Y la directora ya tampoco hacía nada. Ella estaba ahí, muy clase, viendo el can y a todo el mundo. Y no hacía nada, esa mamagobazo, coño. Mira yo aquí como un... ¡Oh! ¡Ay, esa me da pica a mí! Ese tipo estaba allá y no hacía nada, nada, nada. Solamente estaba bebiendo, viendo a los tigres, jodiendo y viendo a todo el mundo con ese gay de vitico, coño. Ese maldito director estaba allá como si fuera el más maldito hijo puta limpia colegio, coño. Y era el director y nadie sabía que era el director porque estaba ahí como un maldito idiota ese tipo, coño. A ese idiota hay que botarlo de ahí ya. Hay que salir de ese viejo, el diablo, ese viejo que se mea, yo quiero ver la cama de esa. Me voy a mirar alto a mí ya, ese viejo el demonio. Él estaba hablando con los policías como un fucking gay. Mira, tiene. No, porque ustedes me tienen que ir para allá. Y tienen que irse y no tocarme más. Yo soy el director. Y yo soy el niño, coño. Váyanse de ahí todos. Todos. Ese tipo gay me tiene harto ya. Ahí ve cómo está lo de ahí, ese viejo. Y Lu María. Por el amor de Dios, esa vieja está ya como un motete, coño, esa vieja el diablo. Todo lo coge sencillo, esa mujer de demonio. Ella se abre como para que se lo metan. Excúsame, Víctor. Ya. Palbuena, ahora yo quiero que tú me hables del lanzamiento inédito. Dime cómo estuvo y vamos a dejar los temas que te dan pique para hablar de un mejor tema que no te dé tanto pique. Porque tú te emocionas de rabia, ¿eh? Y Smith se le pudo ganar a Zigzag porque estaba bonito de Zigzag. Esa maldita vaina a mí no me gustó, pero a los muchachos les gustó eso ya, dije que le gustó, dije, yo no sé esa vaina. Pero mire, para mí Zigzag fue mil veces mejor esa vaina. Ahora yo quiero que tú me pongas la presentación del presidente para votar a Livio y Lu María. Pon esa vaina para que tú veas qué aporta eso. Ponlo, 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 que yo no estoy relajando. Ya está bueno de que esos dos viejos estén ahí, okay, ya hay que votar. Vamos ya a poner el presidente. Honorable señor vicepresidente de la República de Mojiganga. Señor secretario de Estado mojigangiano. Señor secretario de Estado. Subsecretario. Directores generales. Funcionarios. Señoras y señores. Amigos todos, a continuación quiero mostrarle el paquetazo de medidas en la República Dominicana sobre la Policía Nacional y el colegio en Santiago llamado Instituto Evangélico. Quiero decirle, directores, directoras del país entero, que el director Elidio y Luis María serán votados académicamente del país y del colegio de la ciudad y de Latinoamérica en este instante. A continuación, quiero informarle a cada funcionario en sentido general que para el 2010 en adelante serán canceladas todas las promociones del país, todas, excepto la del IEA. Queremos decirle a cada funcionario que se encargue de la situación y que de la policía será eliminada el 99% para la República Dominicana. Funcionarios, secretarios de Estado y todo cualquier individuo aquí presente, quiero decirle que hoy en día lo de Sinvin, la policía, Vitico, no es culpa mía, es culpa de los policías de este país, la República Dominicana. Por eso, el 99% de los policías en este país serán totalmente eliminados. Dicho por el presidente Leonel Fernández Reina. Sí, yo la estaba allá porque yo quería el puesto de esa mujer, ese mamacuevo. Yo estaba allá viendo esa vaina y esos tipos estaban peleando como dos malditos pájaros. Mire, esos tipos no saben pelear porque él es invidio de una pata en la cara. Y después Vitico salió llorando llamando a su mamá para que fuera allá a buscarlo. Esos tipos, mire, ese efecto fue bacano. Pero mira, Zigzag estaba mejor que esa vaina de Enery. Enery estaba feo eso, mira. Estaba feo ese lanzamiento promoción. Promoción estaba feo ese. Entonces esa maldita vaina fue culpa de Samuel. Por eso es que yo digo que me pongan a mí en vez de Samuel. Si ustedes creen, pónganme a mí, Samuel, un mamá huevo ese maricón. Nada más se roba los cuartos de evangélique. Nada más se la pasa diciendo menos 10. Si yo estoy allá, yo digo, Marie, 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 todo el mundo, coño, Marie. Yo le di una galleta a Samuel cuando Luis cocó con unos 3 Español, the world's news leader.